love you, Jesus, and we worship you. King of kings, Lord of lords. Praise be to you, Jesus. Blessed be our Lord. Confiamos en ti, Señor. Oro a ti, eres mi refugio. Me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. A tu lado yo caminaré. Tú me fortaleces, con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Su amor y su misericordia, porque aún nosotros, siendo infieles, Él permanece fiel. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y también con esa alegría damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. El deseo de esta iglesia, Cristo viene, es que tú seas bendecido y que un día puedas estar aquí con nosotros y que puedas experimentar el amor, el poder y la misericordia del Dios que nosotros servimos. Un aplauso para todas esas personas que están sintonizándonos. Y ha llegado el tiempo de entregar lo que es del Señor. Y el tema, como lo mencioné, decídete. Y versículo para iniciar con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, hermanos, es Mateo 11:12. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Démosle lectura unánime, ¿qué les parece? Diga conmigo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
La palabra violento se tiene muchos sinónimos. Me tomé la oportunidad para usar tres de ellos que son los que me agradaron más de esta expresión. Y es apasionados o los apasionados. En otro es los fogosos. Y otra que usé también, que es de los mismos sinónimos, que es fanáticos. O sea que el reino de los cielos sufre violencia y los fanáticos lo arrebatan. Yo sé que en otra traducción dice los que usan de la fuerza quieren terminar con él, pero está hablando en una forma positiva, quieren acabárselo, quieren conservarlo para sí. De manera que cuando el Señor dice estas palabras, es importante que usted y yo entendamos que el reino de los cielos es lo más valioso que existe en toda la creación, el que usted y yo podamos ser parte de ella, amén, o de él. Nosotros conocemos en la historia bíblica que desde el huerto del Edén, los seres humanos aprendimos el mentir con una facilidad increíble. Claro que esta información o esta enseñanza proviene del ángel caído o del diablo. Y conforme han pasado los tiempos, la capacidad de mentir se ha transformado en un arte, tanto que ahorita en nuestros tiempos esto es como es una profesión. Casi todo mundo la practica en una forma muy capaz, o la practicamos casi todos en algún momento u otro. Lo terrible del asunto es que los frutos de la persona cuando practica el mentir lo van debilitando en sus convicciones. Estamos hablando del decidirnos a ser sólidos y firmes en lo que queremos hacer o en lo que hemos hecho o hemos decidido hacer. Es triste mencionarlo, pero aún hasta esta tendencia se da entre el pueblo creyente, donde la persona miente con mucha facilidad y casi estamos tratando ya de imitar al mundo secular o al mundo de Hollywood, donde se encuentran, todos son unos artistas para imitar otra persona o otro papel que se les da para que lo representen. Nosotros los cristianos somos personas que somos enseñados por el eterno Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra, de manera que nuestro lenguaje debe ser diferente, nuestra posición debe de ser diferente. Debemos ser personas y hombres que en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor, debemos de decidirnos a hacerlo lo mejor posible, a ser sólidos, firmes. La historia nos enseña que en los tiempos antiguos, y conforme nos vamos más hacia atrás, más sólidas eran las palabras de las personas, tanto que aún en mi niñez todavía los hombres daban su palabra cuando se negociaba algo. Los tratos estaban confirmados por la palabra o por el saludo, en algunos casos por un cabello, otros casos como en Israel por un zapato, pero eran inquebrantables estas decisiones que se hacían de compromiso. Hemos llegado a nuestros tiempos que ni aún los contratos en papel y que son redactados por abogados conocedores de leyes son sólidos. Siempre se busca por ahí la vuelta para poderlos quebrantar en algunas ocasiones. Esto ha creado que la persona sea indecisa en sus acciones. Pero hoy en este día, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando para que tú y yo aprendamos de los errores de otros y no caigamos en el engaño de este sistema o de esta enseñanza que viene del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dice en Gálatas 6:7, usted lo conoce de memoria: no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Dígale a su hermano que está a su lado: el Señor te recomienda que no te engañes a ti mismo. Ya no es engañar a otro, sino engañarnos a nosotros mismos. La cosa se pone un poco más complicada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Es por eso que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, verso 62, dice así: y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Para aquellos que eran campesinos era muy fácil entender este concepto. La persona no podía poner la mano en el arado, era jalado por los animalitos, los troncos, y ponían una vara delante donde tenían que tirar la línea y no tenían la libertad de mirar hacia atrás porque podían empezar a echar curvas por todos lados.
Para un campesino, para un agricultor era fácil entender el concepto. Para nosotros lo entendemos de esta forma, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si ya le recibimos, no debemos voltear hacia el mundo. El mundo nuestro no es nuestro patrón. El mundo no es nuestro modelo. El Señor Jesucristo lo es. Su palabra es su guía y su fuerza para que usted y yo lleguemos a la meta, al final de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. También unas palabras del maestro son estas. En el Mateo 20:16, muchos son llamados, pocos son escogidos. Y usted lo ha escuchado de mis labios, seguro que usted lo ha pronunciado en algún momento. De las personas que deciden aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, el promedio, si tuviéramos por ahí, hiciéramos un estudio, oscila por ahí entre el 90% de los que se apartan y un 10% se queda sirviendo al Señor. Es un número muy alto. No estoy hablando del resto del mundo, estoy hablando aún de los cristianos. Los cristianos aceptan a Cristo, sirven al Señor por unos meses, unos años, y después se regresan al mundo. Y ese no es el plan o no es el deseo de nuestro Dios. Nuestro Dios es que usted y yo terminemos la carrera, que al final de la historia de nuestros días podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Amén. Es importantísimo que nosotros seamos sólidos en nuestra decisión. El Señor Jesucristo lo pone de esta manera: que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. En este día yo quiero usar unas pequeñas porciones de tres personajes. Son los tres que registra la Biblia. Son de los tres peores traidores que existen, que han existido y que van a existir en el mundo. Los tres peores. Estos tuvieron la misma oportunidad o muchas oportunidades de ser personas principales en el reino de Dios, de ser hijos de Dios. Sin embargo, por la decisión que hicieron, se convirtieron en hijos del diablo y de los peores que la Biblia narra o describe. Son los tres peores que la Biblia enseña. De manera que es algo interesante el ver cómo personas que tuvieron oportunidades, personas que nacieron con la, vamos a decir, con el privilegio de ser importantísimos en el reino de Dios, decidieron todo lo contrario. Y esto es para que ninguno de nosotros caigamos en tal engaño y vayamos a cometer el mismo error o un error semejante o similar. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El primero que voy a tocar, que se ocuparía, es el primero en la Biblia, pero al mismo tiempo creo ocupa el tercer lugar de estos tres. Se llamó Absalón. Diga usted, Absalón. Ab, que significa padre, que viene de la palabra Abba. Salón o Shalom es el significado, es paz, como usted ya lo conoce. En otras palabras, Abba Shalom o Absalón es el nombre de este muchacho, hijo de David. David tuvo varios hijos, Dios le dio varios hijos. Dos de los más importantes de él, de su descendencia, fueron Absalón, al cual amaba él más que a ningún otro, y el siguiente era Salomón, que también significa Shalom, que también significa paz. El primero, padre de paz; el segundo, paz solamente. Pero este Absalón, para que usted vea la forma en que el rey David lo amaba, solamente una porción bíblica tomé con respecto de la condición de su padre para con él. Dice en 2 Samuel 14:1, conociendo Joab. ¿Quién es este Joab? Joab era hijo de Sarvia, venía siendo sobrino de David y era uno de los valientes de David. También era el general que comandaba los ejércitos de Israel. Era un hombre fiero, un hombre de los mejores guerreros que la historia describe o narra. De manera que este hombre también era muy fiel, pues era de la familia de David, de la descendencia de Judá. Este hombre en este momento se encargaba de los ejércitos y dice así: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Lo que estaba ya Joab mirando era quién iba a ser el próximo rey de Israel. Él era el general de los ejércitos y a este le preocupaba las decisiones de David. David tenía una inclinación muy fuerte a su hijo Absalón.
Este muchacho creció en un ambiente perfecto para haber quedado registrado en la Biblia como un grande. Sin embargo, la decisión que hizo fue de las decisiones peores que ser humano pueda hacer en la tierra. Este muchacho, a pesar de ser reconocido, tenía unas capacidades espléndidas. La forma que la Biblia lo describe era un hombre carismático, un joven carismático. También la Biblia nos enseña que era el más bello, el más hermoso de todos los hombres en ese tiempo en Israel. Era el capaz, era un hombre capaz, había sido enseñado en toda la letra. Conocía las condiciones, las situaciones del mundo espiritual, pero también del mundo de guerra y civil. De manera que era un hombre capaz para llevar el reinado de Israel adelante en una forma exitosa. Sin embargo, Satanás puso una raíz de amargura en su corazón en contra de su padre, y inmediatamente empezó a practicar la forma de traicionar a su padre, y se convierte en uno de los tres traidores peores que existen en las Sagradas Escrituras y en toda la historia de la humanidad. Absalón, con todas estas oportunidades que tenía, sin embargo, engaña a todo Israel y también quita a su padre del reinado para establecerse él. Ya de paso quiero mencionar, en nuestro lenguaje humano, la peor expresión que pueda existir en nuestro lenguaje es la expresión de traidor. ¿Por qué? Porque traidor solamente lo puede hacer una persona interna, una persona cercana. No puede traicionarle a usted un enemigo, no lo puede traicionar a usted un lejano, solamente lo puede traicionar un cercano, un familiar o una persona que es parte del mismo cuerpo, de la misma organización. De ahí es donde se toma la palabra traidor. Y de paso quiero mencionar que esto es lo más terrible que se puede dar entre el pueblo creyente. El pueblo creyente, personas que han sido ayudadas por el cuerpo de Cristo, por el ministerio, personas que han sido, posiblemente conocieron a Cristo en ese lugar y después se convierten en traidores. Cuando algo no les parece porque su conocimiento ha alcanzado posiblemente un nivel alto, o lo consideran que ya son más sabios, o tienen fuerza, tienen carisma, siempre el traidor tiene esas capacidades. Siempre son carismáticos, arrastran tras de sí a las ovejas. El apóstol Pablo dice que de entre medio de vosotros se levantarán lobos rapaces que no tendrán perdón del rebaño. Y esto encontramos en estos hombres, que son de los tres peores que la Biblia registra, que también tenían las mismas intenciones. Mire, en 2 Samuel capítulo 15 verso 10. Para este tiempo Absalón ya ha empezado a echarse al pueblo de Israel en la bolsa, como vulgarmente se puede decir por ahí. En aquellos tiempos, la persona que se ponía a las puertas de la ciudad era el que juzgaba los casos de las personas que venían a la ciudad para pedir consejo o ayuda. Y este se ponía a la ciudad y tenía 50 hombres que andaban siempre con él como de guardaespaldas, corrían delante de él. Y se ponía a la ciudad, y cada vez que venía un necesitado de entre las familias de Israel, lo llamaba a él y le decía: ¿a qué vienes? Digo, vengo a pedir consejo del rey, vengo a pedir ayuda. Y luego él le respondía de esta manera: no hay nadie, el rey está muy ocupado, no tiene tiempo para atenderte. ¿Cuál es tu problema? Yo te puedo atender. Y así, dice la escritura, se ganaba el corazón del pueblo. Total que de esta manera se fue echando al pueblo, se lo fue ganando, se lo fue seduciendo, hasta llegar al capítulo 2 versículo de Samuel 15:10, dice así: entonces envió Absalón mensajeros por toda la tribu de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. El lenguaje nuestro entendemos una expresión de un monte, pero realmente lo que está diciendo, Absalón reina en Unión. La palabra Hebrón y Unión es la misma palabra. Esto solamente para darle un poquito más de se puede decir, de pimienta, ponerle un poquito más de sabor al asunto. Todo el pueblo inmediatamente asumió de que Absalón ya era el rey. Ahora, nosotros encontramos
que esto fue lo que influenció para que el pueblo se fuera tras de él y David huyese de Israel. Cuando David huye de Israel porque Absalón venía con todo el ejército que se le había ido a él, solamente se había quedado a su Joab, su sobrino, el jefe de los ejércitos, y había quedado con él y unos 600 guerreros. Y usted conoce la historia de la Biblia. Cuando ellos, David huía de la tierra, iba subiendo el monte allí rumbo al monte de los olivos, iba llorando y escribió uno de los salmos más especiales que la Biblia nos enseña con respecto de cómo era perseguido. Ahora, encontramos esta traición, y esta traición fue dada por una decisión de este muchacho: quitarle el puesto a su padre, usurpar el puesto. Al final, si tan solo hubiera esperado un poquito, sus decisiones hubieran sido correctas, este muchacho hubiera quedado y hubiera sido el rey de Israel. David lo amaba más que a ninguno de sus hijos. La situación de que Salomón vino a ser el rey es porque este ya había muerto y se había enemistado, o se había convertido en enemigo del rey. Y Joab vino y le quitó la vida en una de las batallas. La historia nos dice que cuando Absalón huía de la guerra, huyendo, iban porciones del ejército de Israel que estaban al lado de David y lo persiguieron. Y como tenía una cabellera tan frondosa, una cabellera tan grande, que lo hacía en aquellos tiempos muy elegante, la cabellera dice que corrió tras y bajo un árbol, y una rama de un árbol lo apresó de su cabellera y quedó colgando ahí. Nada de lo que se escribe en la Biblia es sin significado. El árbol, la rama, significa, es un significado de Cristo. Es el retoño que salió del tronco del árbol y fue agarrado entre las ramas, y allí vino Joab y allí lo traspasó con su espada. Y esa fue la muerte de Absalón, que tuvo la oportunidad de haber sido un principal en los estudios, en la historia bíblica, y que podía estar en este momento gozando allá con el Señor. Sin embargo, en este instante se encuentra en el infierno cosechando lo que sembró. La Biblia nos dice: no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Es por eso que ustedes y yo, como y creyentes, debemos servir a nuestro Dios, aunque las cosas se compliquen, que si esperamos y tenemos paciencia, el Señor nos dará recompensa en el momento apropiado. Está pasando por angustias y sufrimientos, déjeme decirle, viene el día en el cual el Señor le va a visitar. Ahora hablemos del segundo personaje, de los traidores más grandes que la Biblia registra. Su nombre, Judas Iscariote. La palabra Judas es alabanza, Iscariote, que se dice de la ciudad o del pueblo. Judas Iscariote, o Judas de la ciudad, o amado por la ciudad, es el segundo personaje que la Biblia nos enseña. Este hombre, como usted conoce, fue uno de los elegidos, o fue uno de los llamados a ser parte del grupo especial de los 12 principales, que la Biblia nos enseña que cada uno de ellos es representando. Ya me confundo un poquito en este momento, pero no sé si es una de las puertas de la ciudad santa o es uno de los cimientos, no sé si alguien me lo recuerda en este momento. Pero él podía haber sido uno de esos, de los 12 más principales en el reino de los cielos. Sin embargo, hizo una decisión que se convierte en uno de los peores traidores que la Biblia registra, y usted conoce este asunto. Ahora, este anduvo con Jesús, fue enseñado en toda la letra. Este hombre hizo milagros, echó fuera demonios, sanó enfermos. Cuando el Señor los manda de dos en dos, cuando retornan al Señor, le dicen: Señor, aún hasta los demonios se nos postraban, se nos sujetaban. El Señor le responde: yo miraba el reino del diablo, yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo. La iglesia es la autoridad para hacer que el infierno caiga al suelo. Es lo que estaba diciendo Cristo: ustedes, a quienes yo envío a la tierra, son los instrumentos que voy a usar para derrotar todo el infierno que existe en la tierra. Amén. Yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo, le contesta, le dice el Señor. Bueno, este era uno de ellos, Judas Iscariote. El nombre Judas suena muy extraño para nosotros los creyentes, pero en Israel era un hombre muy usado, uno de los hombres más usados en Israel.
tenemos el nombre de Judas, creo que estaba por ahí entre los primeros nombres. El otro nombre era Yeshua, que era el nombre de Josué o Josué, era de los principales nombres. En lugar de que los hombres se pongan como en nuestras tierras, José, Juan, que son de los que sobresalen entre los nombres en el pueblo hispano, las mujeres María, en Israel era Yeshua y Judas, eran de los principales. Ahora, encontramos en Juan capítulo 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el Espíritu, estaban en el aposento alto, y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaban en el aposento disfrutando de la última cena. Ellos estaban conmovidos a la expectativa de qué es lo que iba a acontecer. Sabían que algo iba a suceder, pero no tenían exactamente con claridad. El Espíritu no les había revelado en su plenitud. Pero estaban en ese momento que quedó grabado en las Escrituras para el beneficio nuestro. Entonces los discípulos se miraron unos a otros. Usted imagínese, 12 principales que anduvieron con Cristo casi 3 años y medio. Comieron juntos, durmieron juntos y vieron hacer milagros al Señor. Ellos mismos los hicieron. Eran despreciados por el pueblo y a veces aplaudidos, se puede decir de esa manera, o alabados. De manera que él participó por 3 años y medio, fue un bastante tiempo para convertirse en un hombre de decisión segura. Ahora, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaría o de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, me llama mucho la atención, el cual Jesús amaba. ¿Quién cree que está escribiendo este evangelio? Juan. Ahí como que el Espíritu Santo le permitió, porque todo es palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Pero creo que ahí se le pasó un poquito la humanidad a Juan, pero también no está fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ama a todas las criaturas que invocan su nombre. Usted puede decir las mismas palabras que Juan cuando usted escribiere a quien Jesús ama. ¿Cuántos podríamos decir eso? Jesús nos ama. Amén. Dio su vida por nosotros, nos lo mostró con hechos, no solamente con palabras. Pero Él quiere que esto se quede grabado allí, lo cual estamos continuamente mencionando los creyentes. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, pongamos atención un poco por lo que va a acontecer. En todos los grupos, en los tiempos antiguos, en las culturas, se daban de esta forma. El líder siempre, todos los que se unían a su liderazgo, se les llamaba siervos o seguidores. Y siempre se hacían, cuando caminaban, siempre caminaban acompañado del más débil de sus servidores o de sus discípulos, en este caso estaba a su derecha. Esa era una costumbre de la cultura y tiene un significado, estaban mostrando algo con el hecho. A su izquierda siempre estaba el más fuerte, el más inteligente, el más capaz. De manera que a la mano derecha, sea que fueren caminando por las calles, va Jesucristo, y a su mano derecha va siempre caminando el más pequeño de los discípulos. Posible oscilaba entre los 13, 15 años por ahí, Juan. A su mano izquierda siempre va Judas, el letrado, el universitario, el profesional, el poderoso, el capaz de formar ejércitos, el fuerte, una persona que podríamos decir en nuestros tiempos un modelo, iba al lado izquierdo de Jesús. Y los discípulos más cercanos siempre le seguían. Podríamos ver a Pedro, Juan y a Jacobo atrás de Jesús, son los guardaespaldas. Esta es la forma en que caminaban cuando iban por la calle, por ahí. Cuando se sentaban a comer, era la forma que se establecían, a comer, perdón. En las mesas en Israel en esos tiempos eran aproximadamente de 1.5 pies de altura. Siempre se sentaban en el piso a comer. Ponían unas almohadas, unos reclinatorios, etcétera. Y era la forma que acostumbraba era la cultura, porque para el pueblo de Israel la comida es algo muy sagrado. Era el momento espiritual, no solamente un momento de suplir para las necesidades físicas, es un momento espiritual. Por eso los creyentes debemos de seguir recomendando y diciéndole al pueblo de Dios que cada vez que vayan a comer, que olviden su teléfono, lo pongan a un lado, sus instrumentos electrónicos, porque es un momento sagrado donde debe estar la familia unida disfrutando de los alimentos que Dios nos provee. ¿Cuántos dicen amén? De manera que esa es la forma que se acostumbraba. Cuando ya después de comer, usualmente se reclinaban hacia un lado
siempre hacia el lado derecho, era la costumbre, la cultura. Se inclinaban hacia el lado izquierdo, sí, al lado izquierdo. Juan, el discípulo más pequeño, yo creo miraba a Jesús como un papá, aparte de ser el maestro. Él se reclinaba sobre el pecho, la Biblia lo describe, sobre el pecho de Jesús, sobre el seno de Jesús, y se reclinaba y se ponían a tomar la siesta estilo hispano, ¿verdad? Iba a decir mexicano, pero hay muchos que son de otros pueblos que también hacen lo mismo. Y yo mismo lo hago, después de comer me siento en el sofá y me quedo dormido. No sé, eso ya es otra cuestión, no siesta. La situación es que reclinaba hacia el costado de Jesús, y Jesús empezaba a enseñar. El líder se dedicaba a enseñar después de comer, y Jesús se reclinaba hacia el lado de Judas. ¿Quién era el hombro en el cual Jesús reposaba su persona en los momentos de reposo, de tranquilidad, de refrigerio? En Judas. ¿Se puede usted imaginar? Judas Iscariote, el amado del pueblo, su significado, el amado de la ciudad. Y esta es la forma que se acostumbraba. ¿Cuántas oportunidades tuvo Judas para ser un importante, para ser alguien especial? Podía estar en este momento disfrutando de la gloria divina del eterno creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, se encuentra ahorita en el fuego eterno, en ese dolor de tormento, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde el crujir de dientes, dice la escritura, es de continuo, donde hay una oscuridad terrible, donde no se puede ver a nadie. El fuego es tan denso que no se puede distinguir a otra persona que está enseguida. Alguien dice por ahí, recuerdo cuando yo predicaba en México, me viene mi hermana, la mayor, y me dice, cuando le estaba hablando de Dios, y dice: ay, hermano, ustedes hablan mucho de Dios, yo no sé por qué quieren ir ustedes al cielo. Dice: según te estoy entendiendo, los borrachos, los fiesteros, los pendencieros, los que andan en estas fiestas, todos estos van a ir al infierno. Bueno, si no se arrepienten, sí, le dije. No nomás esos, todos los que no reciban a Cristo. Pero bueno, vamos siguiendo la línea tuya. Dice: ¿y al cielo quién van a ir? Ustedes, los que andan gritando que viva que de Dios, y los que oran, y los que están aquí calladitos, que no disfrutan de estas cosas. Dice: ¿sabes qué, hermano? Viéndola bien, yo mejor me voy al infierno, porque allá están las fiestas. ¿Quién quiere vivir en esa soledad tan terrible? Le dije: tienes un conocimiento muy distorsionado, hermana, de lo que es el cielo. El cielo es un lugar de fiesta, de alegría y de gozo eterno. Eterno. Donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay necesidad, donde solamente existe una fiesta continua. Y el infierno es un lugar de tormento, donde no vas a poder ver a tus mariachis, ni ellos te van a poder ver a ti. Y me la estás pintando muy fea, hermano. Y no te la pinto como realmente la describe la Biblia. Es por eso que el infierno, aunque seamos muy modernos en nuestros tiempos y la tecnología ha alcanzado niveles muy altos, el infierno sigue en el mismo lugar y recibiendo a la misma cantidad de personas continua. Y el cielo sigue en el mismo lugar, y el Señor está sentado en su trono. Amén. No interesa cómo lo pinte la gente. Esto es lo único verdadero que podemos nosotros conocer aquí en la tierra. Existe Dios y existe el enemigo, existe el cielo y existe el infierno, y todos los humanos vamos de paso. Amén. Ahora veamos nosotros. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro. Simón posiblemente estaba al frente o en cualquier posición que haya estado, estaban un poquito lejos, la mesa era grande. Usualmente para recostarse tenían que ser las mesas grandes. Ya que eran 13 el grupo, dice: y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, esta era la posición de Juan. ¿Cuánto les gustaría estar en esa condición o en esa posición en este momento? Nomás medítelo de una forma espiritual y simbólica, recostado en el pecho de Jesús. Yo a veces lo miro de esta manera, y yo creo que también usted. Somos tan frágiles y tan débiles nosotros como seres espirituales, que hay momentos en que el Señor no nos lleva nomás recostado, nos lleva abrazado. Nos lleva abrazados con sus brazos, nos sostiene. Porque de otra manera nosotros no terminaríamos la carrera. De otra manera el enemigo nos ganaría. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no pierde a ninguno de sus criaturas.
nos conserva, nos guarda y nos libra, nos fortalece y nos ayuda para llegar a la meta. Porque, hermanos, lo bueno está por venir. El día de pago está muy cercano. El día que usted y yo dejemos estos vasos de barro tan frágiles que se van destruyendo con el uso y estemos vestidos de aquel glorioso, aquella, dice, aquella construcción eterna hecha por manos eternas. Ese día está cercano. Aunque durase 100 años para todos los aquí presentes, cosa que es imposible, déjeme decir que 100 años en la eternidad es como un respirar, es como un abrir y cerrar de ojos, cuando lo comparamos a la eternidad. El día está cercano. Dice: y este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, me voy a parar un momento. Yo sé que si están aquí es porque aman a Dios. Y ninguno de los aquí presentes le gustaría fallarle al blanco. En otras palabras, no llegar al cielo. Ninguno. Si hay alguno, ¿verdad?, ahí con sarcasmo y eso entre los más jovencitos que no entienden muy bien las cosas, diga, le toma muy poca atención. Es más, algunos no saben ni de qué estoy hablando. Pero déjeme decirle que a ninguno le gustaría extraviarse. Imagínese usted entre 12. El Señor está diciendo: uno de ustedes. Uno de ustedes. ¿Cuántos se consideran, se sienten firmes y seguros de su decisión que han hecho al aceptar a Cristo y les sirven y están aquí domingo, domingo en los servicios, en sus células, en las reuniones? ¿Cuántos se han decidido y aunque les costase la vida van a terminar la carrera sirviendo al Señor? ¿Cuántos están en esa posición? Esa es la posición de todo creyente, todo hijo de Dios. Aunque la vida nos costase, como dijo aquella jovencita de la cual hablábamos la semana pasada, Ruth, aunque Él me quitase la vida, yo voy a estar firme. Donde tú mueras, allí voy a morir yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Déselo fuerte a nuestro Señor. Respondiendo Jesús: a quien yo diese el pan mojado, aquel es. Jesús no iba a extender su mano a cruzar al otro lado. A su mano izquierda está Judas. Muy bien podía haber empezado para el lado derecho con Juan, pero le dio el pan a Judas que estaba a su izquierda. Era un plato, llevaban el pedazo de pan, lo mojaban y se lo pasaban. Era del mismo plato y era el mismo pan. Agarraban un pedazo, lo cortaban y lo mojaban. Y eso era porque ya estaban hablando de que habían terminado con el alimento de ese día. Ahora, respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas Iscariote, aún hasta las palabras de los significados llaman la atención. Judas, alabanza, Iscariote de la ciudad, alabanza de la ciudad, Simón, ¿sabe usted lo que significa Simón? Lo hemos escuchado mucho. Significa desierto o asolación. Así se llamaba Pedro, ¿verdad? Simón. Desierto o asolación. Si lo ponemos, lo armamos en una oración, Judas Iscariote, hijo de Simón, podríamos decir la alabanza de la ciudad, hijo del desierto o hijo de desolación. Ya como queda otro sonido. Pero bueno, yo no creo que nada de lo que se escribe aquí esté sin significado. Todo tiene muchísimos significados que siempre van hablando a una verdad. Pero Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, ¿qué dice la escritura? Satanás entró en él. Satanás entró en él. Todo este proceso, Satanás estuvo tocando a su puerta. Pero en un momento, hace unos, vamos a decir, unas horas, Judas hizo una decisión. Quiso empujar la mano de Jesús. ¿Sabe cuál era el propósito inicial de Judas? El meter a Jesucristo en una encrucijada donde él decidiere levantarse en armas en contra de los romanos. La intención de Judas era levantar un ejército para quitarse el yugo de los romanos. Y quiso forzar la mano de Jesús, trayendo presión sobre él. Por eso es que va a los religiosos, a los sacerdotes y a los escribas y les dice: ¿cuánto me dan por entregarles al Mesías, por entregarles a Jesús el Nazareno? Le ofrecieron una cantidad de piezas de plata, 30 piezas de plata, como estaba escrito, lo que se pagó por el apreciado de Dios. Y este fue, en ese momento hizo la decisión.
¿Cuál fue la decisión? Yo quiero un ejército humano. Yo quiero tener éxito en el mundo. Yo quiero prosperar en el mundo. No me interesa lo que va a pasar mañana. Dios se va a encargar de eso. Lo que quiero ahorita en este momento es ser importante en la tierra. Es lo que Judas estaba esperando. Y es lo que muchos cristianos a veces hacen la decisión. Yo lo que quiero tener es éxito en la tierra en este momento. Y eso me va a manifestar que Dios está conmigo. No. No es el dinero, no es el éxito, no es el profesionismo lo que revela de que Dios está con uno. Lo que revela de que Dios está con uno es su palabra, cuando usted la cree y la pone por obra y confía que lo que Dios dice es verdad. Amén. No es lo que es uno. Le mencionaba a mi hija el otro día, por cuestiones de unos negocios que está por responsabilidades, le dije: mira, hija, a mi hija Cindy, quiero que aprendan esto, que lo aprendan muy bien. Nosotros, los hijos de Dios, aunque haya necesidades, sabes que tenemos que salir fuera, pero que no se haga una costumbre para trabajar. Estoy hablando de los maridos, para que no haya una separación en la familia continua. Porque los hijos de Dios no andamos persiguiendo el dinero. El dinero nos anda persiguiendo a nosotros. Amén. Nosotros andamos persiguiendo a Jesús, si usamos esa expresión humana. Amén. Nosotros queremos seguir tras del carpintero de Nazaret. Queremos seguir tras del el hijo de María y de José. Queremos seguir tras del hijo de David, el hijo de Adán, el hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda gloria y toda honra. Y si usted lo cree, denle una ofrenda de palmas al que es digno y merecedor de ella. Y después del bocado, Satanás entró en él. Él hizo esa decisión de hacer esto: traicionar aquel ser tan amado, que les dio palabras y les dio autoridad sobre aún los propios demonios. Imagínese una persona en esas condiciones. Él armó esta idea: si a Jesús le echan mano, lo apresan, se va a enojar. Así como cuando se puso a limpiar el templo, se va a enojar en contra de todos, y una palabra de ellos va a acabar con el imperio romano y nos va a establecer a nosotros aquí en tronos a su lado. Este se la armó en una forma muy interesante. Pero nunca el ser humano tendrá el conocimiento de entender el plan de Dios si no es humilde. La única forma de entender a Dios es siendo de corazones humildes, mansos y humildes. Por eso el Señor no nos reveló y nos dijo: miren, aprendan de mí que soy el mejor predicador de la tierra, o que soy el ser que puede hacer más milagros, más que Eliseo y Elías juntos. No les dijo: aprendan de mí que puedo hacer que los vientos se aplaquen y los demonios huyan. No les dijo eso. Les dijo Jesucristo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí daré descanso para vuestras almas. Vuestra alma estará en paz. Y Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sabe que a un traidor, entre más pronto haga su decisión, mejor. Esto sea en un grupo pequeño, sea en una congregación. Cuando una persona traiciona su casa, traiciona a sus padres, traiciona la obra, y por querer reconocimiento y agarrar posición, y al último jala a personas y se los lleva tras sus propias ambiciones, déjeme decirle, siempre en la historia se conoce como traidores. Y entre más pronto un traidor manifiesta sus acciones, mejor, menos daño hace. Porque déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Lucas capítulo 22, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, un motín, una rebelión. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El profeta lo había dicho: mi amigo, el más apreciado de mis amigos, el que moja el pan en el plato, levantó contra mí su calcañar, sus pies. Vea, el Señor ya lo había dicho: mi mejor amigo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Este hombre hizo esta decisión y ahorita está cosechando los frutos de ella.
Por eso nosotros como hijos de Dios, yo sé que la iglesia en toda la tierra, principalmente en Estados Unidos y Europa, se está modernizando mucho. El que una persona sea extremista para ellos o sea fanático, como lo hablábamos hace un momento, en la cuestión que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, uno de ellos es los fanáticos, lo tildan de loco, de gente inculta, no refinada, no estudiada, del cerro, etcétera, etcétera. Y la gente que escucha estas expresiones, pues como que lo desinflan, vamos a decirlo de esta manera, y muchos ya no quieren mostrarse cristianos, no quieren que los vayan a oír entre el pueblo o entre la gente allá afuera, que digan aleluya o gloria a Dios. Escuchaba yo una ocasión a una mujer, una morenita, ella hermana en Cristo, hace muchos años, unos 35 años posiblemente, lo escuchaba yo decir estas palabras. Dice que siempre que iba al mercado a comprar la despensa, andaban por ahí las mujeres y unas hablando de una manera, los que andaban comprando el mandado, y hablaban unas palabras obscenas y vulgares y etcétera. Y luego entonces dijo ella: wow, yo tengo que andar aquí con la boca cerrada como si tuvieras tape en la boca, porque este pueblo aquí me tiene aprisionado de la forma que se expresan. Y luego entonces dije: ya sé lo que voy a hacer. Se armó de valor, y cuando empezaba una persona y decía una palabra, empezaba a decir: gloria a Dios, aleluya, y empezaba a gritar y a cantar. Y entonces toda la gente que andaba ahí en el mercado empezaron a verla, pues dijeron: ¿qué, esta loca de dónde salió? La hayan tildado de lo que lo hayan hecho, déjeme decirle, dice ella, que todos se callaron y empezaron a verla. Y ella más, con más ganas le daba, con más galillo levantaba la voz, como se dice por ahí. Déjeme decirle, nadie debe o puede callar al Hijo de Dios. Si usted dice gloria en la iglesia, también lo puede decir afuera. Si usted dice gloria a Dios, amén. Que nos van a decir que somos gente extrema o gente del rancho o gente de lo que se les antoje decir. Déjeme decirle, no interesa qué tan perfecto sea usted como hijo o hija de Dios, no les va a agradar a la gente. Mi hermano Francisco en los tiempos antiguos decía: yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero déjeme decirle algo: si usted espera ser el hombre o la mujer perfecta, prudente, que todo lo hace perfecto para que le agrade a sus amistades y a las gentes que no conocen a Dios, déjeme decirle, le voy a dar un reporte: olvídese, va a fracasar. Porque no ha habido en la tierra uno tan perfecto, ni lo habrá, y tan prudente y capaz como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no les agradó. De manera que, olvídese usted, está perdido, está perdida. Amén. Entonces Judas entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No tengo tiempo de hablar al tercer personaje, se lo voy a decir ya que no estaré compartiendo de ello. El tercer traidor de la Biblia que describe, y el primero que ocupa el primer lugar, es el último de los tres mencionados, es el anticristo. Es Absalón, Judas y el anticristo. Y cada uno de ellos tuvo oportunidad para ser alguien importante en el reino de los cielos. Sin embargo, en lugar de decidirse de ser hijos de Dios, se convirtieron en hijos del diablo. Aunque el anticristo todavía no ha actuado en lo que él va a hacer, pero la Biblia lo describe, y lo que Dios dice es un hecho. Dice la Escritura que Dios habla de las cosas que no son como si fuesen. De manera que el anticristo es el último traidor que va a pisar esta tierra, y es el peor de todos. Por eso, si usted en algún momento a algún hermano, a alguna hermana, empieza a hablar en contra de su líder, no le hace que su líder no sea el mejor, déjeme decirle, ni que fuera como Cristo, como quiera, también van a hablar de él. Cuando alguien empieza a hablar de su líder o de su maestro o de su autoridad, y empieza a meter un poquito de cizaña, lo hacen en ignorancia o con buenas intenciones, como Judas, querían que fuera derrotado el gobierno de Roma. Cualquiera que sea la intención, apártese de él. Dígale: te amo mucho, te respeto mucho, pero yo no practico esto. ¿Por qué? Porque está poniendo su vida en peligro. Estoy hablando de la vida espiritual. Los hijos de Dios debemos humildemente servir al Señor y dejar que el Señor
haga lo que ya ha establecido que va a hacer. Él tiene todas las cosas en control y usted y yo somos sus hijos que vamos de paso aquí en la tierra, y mientras estemos en esa posición de mansedumbre y de humildad, nada podrá hacernos daño. Serviremos al Señor cuando las cosas van bien, serviremos al Señor cuando las cosas van mal, cuando la tecnología haya explotado, usted y yo serviremos al Señor. No cambiaremos porque cambian los sistemas del mundo. Usted y yo estamos apegados a la palabra de Dios, a esta palabra infalible que el Señor nos dejó para mil generaciones. Amén. Déselo fuerte a nuestro Señor y le invito a que se ponga de pie y demos testimonio. Y sus decisiones sean sólidas, principalmente cuando se trata de servir al Señor. Mientras el grupo pasa por aquí, yo le invito a que incline su rostro. Posiblemente sin haberlo conocido muy bien, a veces ha sido parte usted de personas que con mucha facilidad hablan del liderazgo. Y no estoy hablando para favorecerme yo al liderazgo, estoy hablando porque esto es bíblico. Nosotros los creyentes debemos tener esta confianza. Él es Dios, Él está en medio de nosotros, Él es real y Él va a hacer lo que ha establecido hacer desde antes de la fundación del mundo. Tú eres una persona que en este momento quieres darle gracias a nuestro Dios o quieres buscar su rostro. Siempre acostumbramos, es una buena costumbre, pasar a este altar, decirle: Señor, gracias. Posiblemente vienes a pedirle por una necesidad. El altar es ese lugar de encuentro donde tú te encuentras, accionas en fe para venir delante de Él. No quiere decir que Dios no está allá donde te encuentras tú. No, no es eso. Pero es un movimiento de fe. Lo hicieron los patriarcas, lo hicieron los hombres de Dios, lo hicieron los hombres en la historia de la Biblia. Siempre ir y levantar un altar al Señor. Mientras adoramos a nuestro Dios con esta estrofa, adórale. Si hoy el Señor te trajo aquí a este lugar, no debes de irte como viniste. Que el Señor deposite en tu corazón algo que te haga fructificar y que te bendiga y te fortalezca. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Cerraré mi voz, levantaré, te busco confiando que te invito, levanta tu voz, me encontrarás. Te adoramos, Señor. Olvido mis problemas, sobre todo estás. No hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí.
me ama. Ahí tus ojos cerrados, tus manos levantadas, si es posible. Con la emoción la cual te encuentres, está bien. Pero busca su rostro. Abre tus labios. Abre tus labios y platica con tu Creador, tu Redentor, tu Salvador, tu Señor, tu Dios, tu Padre. Él te escogió y te eligió de entre la multitud del pueblo para que fueres su hijo, para que fueres su hija. Es un privilegio no concedido a la mayoría, no porque Dios no quiera hacerlo, es porque la mayoría no quiere que Dios lo haga. Pero tú lo decidiste, tú abriste tu corazón y abriste tu corazón para que viniese y morase y tomase control de tus pensamientos, de tus decisiones. Y ahora eres contado en el libro más importante que existe en la creación. En el libro de la vida se encuentra tu nombre, escrito posiblemente con letras de oro, imborrables, y se encuentra allí. Es por eso que tú en esta mañana dile gracias, Señor. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por tu misericordia manifestada en mi vida. Te doy gracias por lo que tú me has dado y por lo que me has librado, Señor. Gracias por concederme estos años de vivir en la tierra y disfrutar de tus bendiciones y de tu provisión, Señor. Abre tus labios. Si estás necesitado, abre tu labio. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.